Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de derivada de una función, que se define como: es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto, y se representa por f con un apóstrofe. Algebraicamente sería: la derivada de una función va a ser igual al límite cuando h tiende a cero del cociente entre la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido para h, donde h es el incremento de x. Ahora bien, geométricamente tenemos el plano cartesiano y en este una función f en x. Tenemos las coordenadas de un punto de la función definido por x en el eje de las abscisas y su imagen f en x en el eje de las ordenadas. Y la recta tangente que pasa por ese punto la pudiéramos escribir si además conociéramos su pendiente, pero no es posible con un solo punto. Luego, según Newton, si alejamos las coordenadas del punto que se denomina incremento de x y se denota por la letra h, obtenemos las coordenadas de otro punto cuya abscisa es x más h y cuya imagen es f en x más h. Ya teniendo dos puntos, podemos trazar la recta secante que pasa por ellos y calcular la pendiente de esta recta, y para ello trazamos el triángulo rectángulo que se forma, y la pendiente se calcula como el cociente entre la variación en el eje Y, que sería la diferencia entre las imágenes que nos quedaría. Y la variación en el eje X, que sería el valor de H, lo que nos quedaría. Ahora bien, en la medida que el segundo punto se va acercando al primero, la recta secante también se va acercando a la recta tangente en el primer punto, lo que significa que el incremento H se va haciendo más pequeño y en el límite que sería, la recta secante va a coincidir con la tangente, y a esto es a lo que se le denomina derivada de una función, y es la pendiente de la recta tangente en un punto. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la definición de derivada de una función como parte del curso de derivadas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.